Hace un año aproximadamente Estados Unidos y las potencias occidentales, cuando ven el ingreso de Rusia en la guerra de Siria, ellos hablaban de un plan B. Da la impresión de que ya sabían que tarde o temprano el ejército sirio, la resistencia libanesa y el pueblo sirio, a través de sus milicias populares, tarde o temprano iban a derrotar esta conjura, esta amenaza hacia el país creada por Occidente, Israel y Arabia Saudita para cumplir el sueño de George Bush y que se prolonga ese proyecto con el presidente Obama de lo que ellos denominaron el nuevo Medio Oriente, que consistía simplemente en dividir el mundo árabe, cada uno de sus países, en dos, tres y hasta cuatro países, como se pretende hacer en Sudán, con el objeto de mantener a ellos, a estos países, luchando en eternas guerras, donde por un lado ellos iban a poder desarrollar el poderío militar industrial norteamericano a través de la venta de armamento a esos países y por otro lado mantener al Estado de Israel tranquilo porque todos sus enemigos estarían ocupados peleando entre sí. Ese era el plan de George Bush. Entrando Rusia y también con el apoyo chino, el apoyo obviamente y permanentemente de Irán, comienza a ser derrotada esta conjura, esta amenaza para los pueblos del Medio Oriente. Hasta los días de hoy, donde ya se encuentran cercados en Siria, en Alepo, se está tratando de abrir el frente sur a través de Jordania en forma masiva. Sigue Estados Unidos enviando armas y hombres. Cuando habla de terminar la guerra, inmediatamente comienza a enviar más armas y más hombres. Vale decir, es un poco para calmar a la opinión pública, mundial. Por otro lado, en el caso de Irak, ya Irak se encuentra absolutamente casi derrotado, este famoso Estado Islámico. Esta banda criminal se encuentra rodeada en Mosul y no tiene más del 10% del territorio de Irak capturado. Es decir, que ya se ve de que el plan de estas hegemonías occidentales, Europa y Estados Unidos, a la cabeza con Israel dirigiendo, Israel ordenando, Israel planificando, estaría llegando a su fin por esa etapa. El plan B se va a ver recién en un tiempo más, vale decir, no más de 6 meses, a Estados Unidos con Occidente y con Israel. Van a crear una situación de hecho a través del pueblo kurdo. Van a intentar crear un estado kurdo que abarque las fronteras de Siria, Irak, Irán y Turquía. Esta es una amenaza para esos cuatro países porque este estado kurdo es un estado kurdo que abarcaría 30 millones de habitantes. Vale decir que podría ser un estado incluso más poderoso que el estado de Israel. De tal modo que la amenaza que se cierne sobre los países del Medio Oriente es mucho más complicada de lo que todos podíamos pensar. Por esta razón, Turquía se acerca a Irán y a Rusia y también envía emisarios a Siria, con el objeto de crear una alianza que pueda derrotar, impedir esta conjura norteamericano-israelí-saudita. Por esta razón, nosotros muy pronto veremos una nueva guerra en Medio Oriente y ahora van a ser guerras. Por un lado, los sirios con los kurdos y por otro lado, los iraquíes con los kurdos. Los peshmerga están acumulando una enorme cantidad de armas y fuerzas y bastante experiencia en combate, lo que augura
una guerra muy difícil. Bastó escuchar a uno de los líderes de los kurdos decir: todo el territorio que capturemos del Estado Islámico no lo vamos a entregar a Bagdad. Esas palabras de ese líder kurdo me dieron a entender lo que está pasando en esta zona. Por tal razón, el golpe de Estado que hubo en Turquía, que ya lo habíamos anunciado nosotros en una locución anterior, estaba planificado y pensado justamente en colocar parte del ejército de Turquía en el poder que domina Israel y Estados Unidos para permitir esta conjura en contra del propio pueblo kurdo. Esa es la lealtad de Estados Unidos e Israel con sus aliados.